Bueno, a todos nuestros televidentes e internautas del Recreo Sport, estamos aquí con otra eminencia del periodismo del ciclismo, como es Juan Charri, que como dice un amigo, el rico del periodismo. ¿Cómo vamos, Juanito? Muy bien, muchas gracias por la invitación a este espacio. La verdad que muy feliz de estar aquí en Paipa, de estar aquí en Boyacá, en tierras boyacenses. Siempre que vengo, el cariño es muy especial, el cariño es muy lindo de toda la gente, porque pues, como tú dices, ahí estamos trabajando en periodismo desde hace muchos años y la gente ha recibido muy bien todo lo que has construido durante tanto tiempo, pues en este campo tan bonito. Bueno, Juan, ¿cómo comenzaste en tema del periodismo deportivo? Comencé hace muchísimos años porque grababa yo documentales para ESPN, no de ciclismo sino de otros deportes. Empecé como camarógrafo y director de fotografía, y empecé haciendo entrevistas a las mujeres que yo entrevistaba, porque particularmente yo hacía un programa de ESPN que se llamaba ESPN Mujeres, y empecé a desarrollar como pues esa habilidad o ese momento tan bonito que es hablar con alguien sobre tu carrera, sobre tus triunfos, etcétera, etcétera. Y así empezó, ¿sí? Haciendo entrevistas pues de otros deportes, hasta que en 2014 nos cruzamos con Mario Sabato y empezamos a hacer un programa de ESPN Ciclismo. Él era obviamente narrador de ESPN, yo estaba produciendo y siendo director de cámaras de ese programa y un montón de cosas, y ahí empezó como esta carrera tan bonita con el ciclismo. Más allá de que yo era un aficionado, pues obviamente estaba atento al deporte, ¿no? Y bueno, se nos dio la oportunidad de trabajar con Mario, y muchos años después de ese 2014 me dice: no, usted necesita estar allá delante de cámara, usted tiene pues como ese talento, esa facilidad para hablar. Y bueno, así fue como el camino para entrar al ciclismo de altísimo nivel, por supuesto. Sí, uno como comenzó este proyecto hace 12 años, igual camarógrafo, productor, aquí hasta comercializamos. Bueno, a ver, Juanito, estamos ahorita en los nacionales de ciclismo, viene el Tour Colombia. ¿Qué más viene para el ciclismo colombiano en este 2024? A ver, para el ciclismo colombiano es evidente que es muy especial tener nacionales, Tour Colombia, Vuelta a Colombia, femenina y masculina, Tour Colombia por supuesto, pero también el Tour femenino, el clásico RCN, sí, hay mucho calendario aquí fortalecido y esperemos que siga creciendo. Obviamente las clásicas, digamos que entre comillas menores, vueltas de 3 días, etcétera, pero lo importante también es que el calendario pues internacional, hay mucha expectativa, ¿no? Al fin de cuentas, el corredor que está o la corredora que está en Europa también hace patria estando allá, compitiendo en el más alto nivel, ¿sí? Porque Europa es el más alto nivel, y es bonito que tengamos aquí por un lado el calendario, digamos que nacional, que también se va a transmitir por televisión en RCN, y justamente este año la apuesta de RCN es volver a tener las tres grandes vueltas, a tener monumentos del ciclismo, carreras de una semana, olímpicos. Entonces digamos que a nivel de ciclistas es muy bueno el año que estamos presenciando, pero a nivel también de televisación del deporte es algo muy bueno, porque el televidente va a tener nuevamente muchas opciones para ver su deporte amado. Bueno, Juanito, ahora vamos a hacer un tema que es rápido ya para finalizar. Preguntas rápidas y de recocha. Primero, ¿cómo era Juanito en el colegio? Me la pasaba jugando fútbol, literalmente. Juanito en la familia. Con la familia. Bien, educado, tranquilo. Es que me la pasaba en la calle. Yo toda la vida he sido callejero. Juanito, con los hermanos, el juicioso, el desjuiciado, el del desorden. Era juicioso. Yo tengo solo un hermano, pero era juicioso, pero jugábamos mucho con él, o sea, tenemos buena relación, o por lo menos de jóvenes teníamos buena relación. Bueno, Juanito, ya para despedirnos, un saludo para todos los televidentes de Recreo y que los acompañen en esa aventura de Giro, Tour, Vuelta, Olímpicos y todo el deporte nacional. Hola, los amigos del Recreo, en serio es un placer aquí estar en esta pantalla. Quiero invitarlos profundamente a que estén conectados a las transmisiones por RCN. Vamos a tener un grupo de trabajo muy especial y con muchas sorpresas. De hecho, no les puedo contar, pero pues por supuesto va a estar Mario Sabato, Mónica Jaramillo, yo, Juan Charri. Tenemos un calendario muy, pero muy interesante. Hace como mucho tiempo no lo tenía un canal nacional. Vamos a transmitir ciclismo de altísimo nivel. Entonces esperamos que nos puedan acompañar en las transmisiones, comentando, sugerencias, redes sociales. Así que bueno, ahí nos vemos a los amigos del Recreo y gracias por esta bella noche.